Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Y con tu Espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pórtate bien. El cuerpo de Cristo. Pero bueno, ¿cómo es posible, hija mía, que una persona como usted, una señora, se deje manejar así, hasta llegar a esos extremos? Lo sé, padre. Pero es mi marido. Ni su marido ni nadie tiene derecho a hacerle perder la dignidad. Una mujer decente, una esposa cristiana, tiene que saber decir no incluso a su esposo. Pero en el acto matrimonial existe... A lo que ustedes hacen no es un acto matrimonial. Es algo contra natura. Perdóneme, pero he de advertirle que esa actitud por parte de su esposo dice muy poco en favor de su hombría. Tales acciones son más propias de sodomitas e invertidos que de personas de rectas inclinaciones. No, padre. Él no es nada de eso. Lo que ocurre es que lo hacemos así porque no queremos, mejor dicho, no podemos tener más hijos. Pero usted es una mujer católica. Precisamente por eso. Algunas amigas me recomiendan que tome esas píldoras anticonceptivas, pero yo no soy capaz de una cosa así. Para mí eso es tan horrible como un aborto. Claro que lo es. Sin embargo, lo que ustedes hacen es igualmente aberrante. Entonces, ¿qué me aconseja, padre? Que tengan todos los hijos que Dios les mande. Y si no quieren tenerlos, deben someterse al sacrificio de la contención. El matrimonio, hija mía, para poderse realizar lícitamente, tiene como condición, como deber ineludible, el procrear, el fecundar nuevas vidas. Todo lo demás es lujuria. Y usted, permítame que se lo diga, al satisfacer los bajos deseos de su marido en la forma en que lo está haciendo, se está comportando no como una esposa cristiana, sino como una vulgar prostituta. Queridos hermanos, antes de bendeciros como marido y mujer, quiero que escuchéis una breve homilía. Al celebrar el sacramento del matrimonio, debemos recordar el sagrado cometido que debe tener la familia dentro de la comunidad cristiana. Cristo instituyó este sacramento en las bodas de Caná. Ya antes, Dios Padre lo había convertido en un mandato cuando en el paraíso dijo: creced y multiplicaos. Multiplicaos. Esa es la gran sentencia divina, base de todo el orden establecido, desde el principio de todos los tiempos. Miguel, padre Miguel, le voy a presentar a mi marido. Mucho gusto. Niña, estate quieta. ¿Cómo estás? Ya ve, de primera comunión. Al niño ya le conoces, ¿verdad? Por cierto, no sé qué me contó, que el otro día no acabo de confesarle. Es que le dio un ligero mareo y tuve que dejar el confesionario. No me extraña tener que aguantar a tanto chiquillo. Vendrá usted a comer con nosotros, ¿verdad? ¿A comer? Es que... Sí, hombre, hemos cogido entre varias familias el salón del restaurante ahí enfrente, el párroco también. 7 años iba a recibir a Dios, mi niña toma rezando su primera comunión. Para un padre y una madre no hay alegría mayor que poder hacer a sus hijos la primera comunión. Un coro de serafines alegra al Dios que está mirando su
el cuerpo de Cristo.